Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. A las personas que no me conocen, mi nombre es Laura Balcells y bienvenidos a Laus Beauty. Bueno, lo pueden ver en el título del video. Hoy vamos a hablar sobre este scrub o un exfoliante de la marca de La Roche-Posay. Ya hemos probado el exfoliante de Bioderma bajo la submarca de Sivium, que es como especializado para nuestro tipo de piel, que es grasa con tendencia a acné. Sin embargo, La Roche-Posay no presenta un producto especializado para este tipo de piel, sino que es como un exfoliante para todo tipo de piel, pero es, digamos que está formulado para pieles sensibles. Entonces, este es el scrub o el exfoliante que les vengo a hablar el día de hoy. Este es el Gommage Sor Juan, que es como el peeling como microesferitas. Entonces, este es el producto que les vamos a hablar el día de hoy. Si estás interesada o interesada en conocer un poquito más sobre él, mi experiencia utilizándolo la última semanita, pues continúa con el video. Bueno, aquí está el productito, es un exfoliante. Ustedes saben que, digamos que en el cuidado de la piel, obviamente tenemos como el tema de la limpieza, el tema de hidratación, tratamiento y todo esto. Sin embargo, en la parte de limpieza hay que hacernos unas exfoliaciones o utilizar scrubs para poder retirar esa capita de piel muerta que tenemos en la parte de la superficie de la piel. Obviamente esto no es algo que tú vas a hacer todos los días, pues porque no es necesario retirar así o hacer algo, un tratamiento tan fuerte en tu piel todos los días, sino que puedes hacerlo una vez a la semana o dos veces a la semana, de acuerdo como a tu necesidad y como veas la piel. Entonces, este es un producto que es especializado para pieles sensibles, por lo tanto, esta microexfoliación no va a ser tan pesado, tan fuerte con tu piel. Beneficios de este producto es poner tu piel más lisa y exfoliar, como les comentaba, obviamente de la forma más gentil posible, ya que está formulado para pieles sensibles. También tiene agentes limpiadores, desmaquillantes, entonces pues no sé, la verdad me imagino de pronto personas que estén maquilladas y puedan utilizarlo para retirar como el maquillaje que tengan en su piel podría funcionar. Yo no lo utilicé de esa manera, yo lo utilicé ya con mi piel limpia, pues obviamente como después de la etapa de desmaquillado. Entonces yo no lo utilicé y no sé cómo funciona para el caso de desmaquillar la piel, pero pues de pronto ustedes lo han utilizado y pues me gustaría saber en los comentarios de abajo si a ustedes le funciona de esa manera desmaquillado. La verdad no sabría, pues tendría un poquito de sentido, pues porque si limpia tu piel y limpia todas estas células muertas que tenemos en el rostro, pues podría retirar también el maquillaje. No lo sé, pero pues si ustedes lo han probado de esa manera, pues abajo ayúdennos a poner sus comentarios a ver cómo les fue. Obviamente, al tratarse de un producto de La Roche-Posay, tiene agua termal de La Roche-Posay, entonces este va a tener un beneficio calmante y pues obviamente para las pieles sensibles ayudar a calmar como esa rosácea o esos agentes tirantes que de pronto tendrá este producto, entonces ayuda a como combatir ese efecto. Obviamente no tiene alcohol. Otro beneficio que ellos también dicen es purificar y retexturizar tu piel, manteniendo el equilibrio que tiene naturalmente. Tema de textura y aplicación, es un gel, ahorita se los muestro un poquito más de cerca para que lo vean, es un gel y nos dicen que lo debemos utilizar pues aplicándolo, masajeando con nuestro rostro húmedo, lo masajeamos en el rostro con pues suavecitos masajes, obviamente evitando el contorno de los ojos y pues enjuaga con bastante agua. Aquí un poquito más de cerca les voy a mostrar el producto, este es la presentación, son 50 mililitros y nos dice que tiene 12 meses de uso, entonces pues podríamos utilizar sin problema el producto porque igual no es tan grande. Tema de la textura, como les decía, les voy a mostrar, es un gel, aquí está el gel y pues no tiene ningún color ni nada y adentro pues se ven como, no sé si se alcanza a ver y la cámara lo alcance a captar, pero aquí están como unas esferitas o microesferitas, que esto es lo que nos va a ayudar como a exfoliar nuestra piel. Voy a lavarme la mano y ya les cuento mi experiencia. Bueno chicos, yo lo utilicé unas dos o tres veces, más o menos semana y media en el que estuve utilizándolo. Lo utilizaba una vez y dejaba como unos dos o tres días descansar la piel y lo volví a utilizar. En mi experiencia, chicos, yo así sea un producto formulado para pieles sensibles, siento que es un producto que en mi experiencia es un poco agresivo con la piel.
yo sentí que las partículas son un poco como no como abrasivas, es hay partículas, por ejemplo, el de Bioderma, que yo sentí que, ok, hay partículas, pero son tan finas, tan chiquiticas, que realmente sientes que te estás haciendo una exfoliación, pero sientes que no es tan agresivo con tu piel. Este sí lo sentí un poco agresivo con la piel, o sea, como cuando me lo aplicaba, yo, ok, sentía que tenía que ser muy, muy suave, la verdad, hice muy suave, pero después que me enjuagaba la piel, tenía la piel roja. Mi piel me quedó roja, yo sé, yo tengo un tema de piel sensible y que me toco cualquier cosita y me hago así y ya me queda rojo, pero se supone que es un producto que está formulado para pieles sensibles y yo siento que la esferita, la esferita como la partícula es muy agresiva con la piel. Entonces, al utilizarlo, obvio, se me puso roja la piel, pero pues obviamente poco a poco mi piel vuelve a su estado natural. Obviamente la piel te queda súper suavecita después del uso, no solamente con este, pero siento que con todos los exfoliantes te va a dejar la piel obviamente mucho más suave. Lo que va a hacer es como quitar esa primera capita que tenemos en la piel de células muertas, entonces obviamente va a sacar esa piel suavecita, como mucho más limpia que tienes en el rostro. Entonces pues sí te queda la piel suavecita, pero ojo, a mí me pareció que es un producto un poco agresivo con mi piel y por eso como que yo no se los recomiendo mucho. La verdad, no sé si ustedes lo han utilizado, yo siento que más para en este caso, uno, el de Bioderma me gusta más, no es tan agresivo con la piel, y dos, está formulado para pieles grasas con tendencia a acné, entonces adicionales tienes unos activos que están actuando contra los granitos, imperfecciones y todo esto que a nosotros que sufrimos o tenemos este tipo de piel queremos en un producto. Entonces pues esa fue mi experiencia con este exfoliante, lo que les comentaba, si de pronto ustedes lo han utilizado, me gustaría saber cuál es su experiencia con este. Abajo en la parte de comentarios está súper abierto para que me cuenten o que nos cuenten cómo les fue con el uso del producto. Yo, si me dicen, como siempre, Laura, tú lo recomiendas, yo no recomiendo el producto, yo siento que es un poco fuerte. Esa fue mi experiencia con él. Yo recomendaría más el de Bioderma. Voy a buscarles el producto porque no me acuerdo cómo se llama. Espérenlo, busco y ya lo traigo. Aquí encontré el de Bioderma. Este es el Cibium Gel Gumon. Este es el que yo siento que, si a mí me preguntan cuál recomiendas, este se lo recomiendo. Más para lo que obviamente es la función de exfoliar, pero también tiene una función de ayudarnos con nuestro tipo de piel, que es grasa con tendencia a acné. Así que pues nada, chicos, espero que les haya gustado mucho el video el día de hoy. Si es así, ya saben, déjenme un like en la parte de abajo. A las personitas que aún no se han suscrito y ven mis videos, por favor suscríbanse, es súper fácil, no se van a arrepentir. Únicamente clic en ese botoncito rojo y listo. Desde aquí les mando un beso y un abrazo gigante donde quiera que estén y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!